tal? Bueno, aquí tenéis la Marcha de los Santos, bueno, muy interesante esta pieza, rítmicamente hablando, y el ritmo también, desde luego. Estamos ya en el tutorial número 7 de aprender a tocar el piano con el método de Bastien, ¿vale? Y este es un arreglo que ha hecho James Bastien para, bueno, ir aprendiendo a tocar el piano, y aquí nos va a enseñar varias cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como sabéis, pues vamos a comenzar a trabajar manos separadas, ¿vale? Y después las juntaremos. Primero mano derecha, después mano izquierda y después manos juntas, aunque ya veréis que una a otra se van contestando en diversas secciones. Decir que, bueno, es clave de sol la mano derecha, clave de fa la mano izquierda, estamos en compás de 4/4, lo que significa que entran 4 negras por compás. Y aquí tenemos una peculiaridad que hay que comentar, que es que el primer compás en ambas manos no está completo, debería haber 4 negras y solo hay 3, ya la vemos arriba, ya que bajo silencio de blanca más silencio de negra pues es igual a 3 negras, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso? Es, pues, en este caso, un compás incompleto, que es lo que llamamos la anacruza, ¿vale? La anacruza, el compás 1, que el que se ocupa 1 sería este. Y cuando hay anacruza, este compás se complementa con el último de la pieza, que en este caso sería este, que también está incompleto, ya lo veis, ¿no? Solo hay una negra y tendría que haber 4 negras. Pues entonces, si sumamos el último con el primero, hacemos un compás entero, las 4 negras o el compás entero de 4/4, pero es una manera de compensar, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando empezamos haríamos 1, 2, 3, 4, porque entramos en el tempo 2, tempo 3 y tempo 4, ¿de acuerdo? Por eso la anacruza. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, estamos en do mayor, evidentemente, lo que pasa es que hay alteraciones cromáticas para darle ese interés un poco especial, ¿no? Que en este caso tendríamos el re sostenido, por ejemplo, aquí, en la mano izquierda, otro re sostenido por acá, ¿vale? Que le da este sabor, digamos, más interesante, ¿no? Este intervalo, ¿no? Mucho más moderno y muy allegado al estilo del jazz, ¿vale? Bueno, después tenemos, bueno, llegamos hasta aquí, luego pasamos al compás 8, no hay novedades respecto al cromatismo, excepto aquí al final, que tenemos el sol, la, si, do, sol, la sostenido, si, do, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa tenemos? También peculiaridad. Los que serían los estacatos, que están aquí, por ejemplo, es un puntito que está arriba de este acorde de 3 notas, lo que significa que lo vamos a hacer más corto que una negra, algo que ya hemos visto en tutoriales anteriores de esta serie de Bastien, ya lo estuvimos viendo, entonces es mucho más corto, ¿vale? En lugar de hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hacemos 1, 3, 1, 3, y luego lo mismo aquí, 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? Mucho más cortos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, y este ya no tiene staccato, por lo tanto se queda, ¿vale? Pero este sí, este sí, este sí, este sí, y este también aquí, ¿vale? Es muy interesante, ¿no? Ese staccato lo que hace es separar las notas, que no vayan ligadas, sino separadas. Hay una gran diferencia entre staccato y legato, ¿vale? Es muy distinto. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Vamos con la mano derecha, ya que hemos comentado todas las peculiaridades de esta pieza, y vamos a ubicarnos en el do central, porque es ahí donde empezamos, con dedo 1, después tenemos un mi, con dedo 3, un fa y un sol, con dedo 5, que este sol es redonda. Después un silencio de negra y después otra vez lo mismo, do, mi, fa, sol, redonda que se queda 4 tiempos. Compás 4, también silencio de negra y después en el segundo pulso entra el do, mi, fa, sol con blanca, mi blanca, do blanca, mi blanca, re, una redonda que se queda 4 pulsos más 2 del siguiente porque está ligada, ¿vale? Y después mi, re, 1, 2, 3, ¿por qué? Porque es blanca con punto. Y después en el cuarto entra el do, mi, y después sol, 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 fa. Esto es interesante porque este sol entra en el primer tempo y después aquí tenemos blanca con punto, que lo que hace es extenderse esos 3 pulsos que dura la blanca con punto más 2 del compás 12, entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, mi, fa, y ya después contesta mi, fa, luego sol, mi, re, mi, 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? Bueno, el 1 lo dejamos, ¿eh? Es un poco más largo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. En el 2 soltamos, ¿vale? Eso sí hemos terminado, pero te fijas que aquí hay una barra de repetición, lo que significa que tenemos que volver al principio. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos 1, estamos aquí en la ligadura esta de la negra, y cuando hacemos el 2 volvemos a contar, volvemos a tocar el do, porque comenzamos aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? Se compensan ambos compases, entonces hay que contar muy bien. Perfecto, vamos a hacerlo a tempo, lo que hemos hecho con la mano derecha y haciendo la repetición, ¿vale? Para ir entendiendo el ritmo. Recordar que el primer compás es anacruso, cuento 1 y entramos en el pulso 2. Eso es importante. Vamos allí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2. Te fijas que la segunda vez ya saco en el 2, ¿por qué? Porque es solamente una negra, ¿de acuerdo? Pues ahí tenéis a tempo, contando cada pulso en voz alta, que os iría muy bien también que lo hicierais así. Vale, pues perfecto. Vamos con la mano izquierda. La mano izquierda que tenemos, pues el primer compás nada, bueno, pseudo compás, porque digo pseudo porque no es en realidad este el primer compás, sino este. Esta es la anacrusa del primer compás. Son 3 pulsos. 1, 2, 3, o más bien 2, 3, 4, ¿vale? Y luego el 1 es silencio, y en el pulso 2 ya entra el do, que es una octava debajo del do central, que donde está nuestra mano derecha, pues hay una octava debajo, que sería do, re sostenido con dedo 3, mi con dedo 2 y sol. Si contamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿vale? En el 2 tenemos silencio y el 3 y el 4 también. Entonces cuento desde aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? O sea, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Y el compás 4 también. Lo que sí que cambia es a partir del compás 5, porque tenemos 1 y acorde triada, do, mi, sol, que es con dedos 5, 3 y 1, que sería 1, 2, 3, 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Va a contratiempo de lo que hace la mano derecha. Ya lo veremos ahora que juntemos las manos, pero es 1, 2, 3. Le responde 1, 2, 3, 4. No será fácil ya relacionarlo después. Será 1, 2, 3, 4. ¿Y estacato qué es? Pues que lo hacemos corto, como si fueran corcheas en realidad, ¿vale? Más corto que una negra porque tiene el puntillo. Luego siguiente compás lo mismo, 1, 2, 3, 4. Y luego este compás que sería el 7, compás 7 sería silencio y pam, 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 pam. El compás 8 también, y luego silencio, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, no hace falta decir que es con dedo 1 y 2, el fa y el sol, ¿vale? Después, compás 9, tendríamos 1, 2, 3, 4. Si te fijas, esto es interesante y nos puede despistar, de hecho, porque primer pulso del compás 9 es silencio, el segundo y el tercero tenemos acordes, triada, pero con estacatos, 1, 2, 3 y el 4 silencio. y después 1, 2, 3, 4. Este entra en el 2 y el 1 es silencio y el 3 y el 4 también. Voy a hacer el compás 9 y el compás 10 para que veáis, ¿vale? Cuento muy lento que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Ahí está. Después, siguiente compás sería 1, 2, 3, 4 y abajo no es estacata, está blanca, por lo tanto se queda dos pulsos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que está el silencio de blanca aquí. Luego lo que sigue, pues es más o menos lo que ya habíamos hecho aquí, por ejemplo, ¿vale? Más o menos este ritmo a contratiempo, porque sería 1, 2, 3, 4, y luego el siguiente compás con fa y sol, 1, 2, 3, 4, y luego 1, y bajamos nuestro dedo 5 al sol, al la sostenido, al si y al do. Un, sol, la, si, do. La sostenido con dedo 3. Un, sol, la, si, do. Lo vamos a hacer staccato porque ya lo indica la partitura, que sería un, sol, la, si, do. Y luego, después de este do, pues ya contesta la mano derecha. Pi, 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 pi. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer a tempo la mano izquierda, pero vamos a contar un tempo muy lento para no despistarnos con estos contratiempos de aquí sobre todo. Todo esto de aquí es difícil, esta parte de aquí es difícil, esto también, ¿vale? Porque nos obliga a ir contando muy atentamente. Comenzamos desde el compás en la cruza, que no tenemos nada en la mano derecha, perdón, izquierda, pero bueno, para tener de referencia lo que, cómo tenemos que hacerlo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pom, pim, pam, pim. Acabó, ¿vale? Ahí lo hemos hecho con la repetición correspondiente, ¿vale? Se ha hecho un poco más largo, pero bueno, era interesante porque tenemos que saber unir muy bien este final con el principio cuando repetimos esto la primera vez, desde luego. Por eso es realmente fundamental, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya que hemos comentado esto, ahora vamos a juntar las manos, sí, desde luego. Para aquí el vídeo y repasa mano derecha y mano izquierda separada y después vienes a ver lo que resta. Pero nosotros seguimos adelante aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, primer compás, pues es la mano derecha sola. Bueno, primer pseudo compás, porque no es en realidad el primero. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1. Entro aquí en el 1 y después en el 2, sin separar el sol de la derecha, que es una redonda, hago sol, 2, 3, 4, 1. Hasta que mi mano izquierda llega a este sol, suelto el sol de arriba. Y el resto se queda pegado aquí, ¿vale? Lo voy a hacer de nuevo, ese primer compás. 1, 2, 3, 4, 1. En este sol quito mi mano derecha. Y después inmediatamente contesta otra vez la mano derecha. ¿De acuerdo? Ahora veréis. Voy a hacerlo el compás 1 y compás 2 aquí. Que sería, perdón. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¿Vale? Y se vuelve a repetir lo mismo. Entonces, lo hacemos desde aquí. 1, 2, 3, 4, compás 4. ¿Vale? O sea, el compás 4 es exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 1. y ya cuando llegamos al compás 5, entonces ya hacemos 5, o más bien sol, mi, do, mi, va a contratiempo, un y am, pam, 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 2, 3, 4, un, ¿veis? Cómo esto va a contratiempo de lo que hace la mano derecha. Es muy chulo esto. ¿Vale? Es muy chulo porque cuando se hace ya tempo, se hace rápido. Pim, pam, pam, pim, pam. Pi, pa, pam, pa, pam, pim, pim, piram. Y es como un juego rítmico muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Esto entonces ya está entendido, ¿no? A contratiempo. Después el compás 7 tenemos un re redonda que se queda ligada hasta la blanca del siguiente compás, donde hago el último fa sol, ¿vale? Entonces, aquí hago el re y en el tempo 2 entra los fa con sol. 3, 4, 1, 2... mi, re. O sea que este re se queda ligado hasta este silencio. O sea, mi mano derecha calla, mi mano izquierda calla, perdón, y se queda pegado el re, hasta quedar ligado con el mi, re, que este mi y este re entran en el tiempo 3 y tiempo 4, ¿de acuerdo? Voy a hacer desde compás 7 y compás 8, muy lento para que veáis, contando los pulsos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, y acá igual compás 9, ¿os observasteis? Pues bueno, esto mucho cuidado, repasarlo varias veces. Después, compás 9, tenemos blanca con punto, y después en el tempo 2 y tempo 3 entra la mano izquierda, y después contesta la mano derecha de nuevo con un do. Entonces esto sería 1, 2, 3, 4, de nuevo 1, 2, 3, 4, 1, y llego al mi, que se queda pegado durante dos tiempos porque es blanca, y aquí tenemos silencio de negra y después el acorde de triada staccato, que sería mi, sol, sol, o sea, mi, 2, 3, 4, ¿vale? Porque contestan estos soles, digamos que hay acá, y sol, fa, ¿vale? Vamos a hacer eso compás 10 y 11, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí en el compás 11 hacemos sol, fa, tempo 1, tempo 2, y en el tempo 3 se queda hacemos el fa staccato, otro fa staccato, y el fa blanca que se queda junto con esa ligadura que venía de antes hasta caer al mi, entonces ahí ya soltamos. Lo hago muy lento desde aquí, desde el compás 11, para que veáis ese proceso. Sol, fa, 1, 4, 1, mi, fa. De nuevo, compás 11. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Entonces ya entramos al compás 13, que os resultará familiar. Sol, mi, re. ¿Vale? Y aquí, esto ya lo sabemos, compás 3 y 14, no me detengo ahí, pero aquí sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hago este do, ligado hasta este do, que este do no es staccato, el último do con negra, pero el de abajo sí. Entonces, es 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? Y el de arriba se queda ligado un poco más, nada, casi nada. Observar bien. 1, 2, 3, 4, 1, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1. Y repetimos todo lo demás que sigue, ¿de acuerdo? Bien, pues es muy interesante todo esto. Ahora que ya tenemos ambas manos trabajadas compás a compás, si no lo has hecho, pues bueno, ya sabes que puedes detener este vídeo y hacerlo varias veces hasta que lo consigas, estudiando tal como te lo hemos dicho ahora. Y lo que sigue a continuación es hacerlo a tempo. Y para hacerlo a tempo tienes que tener muy bien montado cada compás, ¿vale? Incluso uniendo los compases de 2 en 2, de 4 en 4 y así hasta que estén muy unidos. Entonces ya podemos atrevernos a hacerlo a tempo. Bien, pues lo que sugiero para hacerlo a tempo, esto es empezar, pues puedes empezar desde 60 pulsos por minuto, ¿eh? Te pones el metrónomo y ningún problema. Pero un tempo que quedaría mucho más fluido sería 80. Nosotros vamos a hacerlo 80 una vez, ¿vale? Cada pulso, pues es una negra, ¿vale? Entonces contaríamos 1, 1, 2, 3, 4, 1, ¿de acuerdo? Pues vamos ahí, contamos 1, 3, 4, 1. Repetimos. Perfecto, pues ahí lo tenemos ya a tiempo, a 80 pulsos por minuto, ¿de acuerdo? Esto evidentemente hay que subirlo más, si podemos llegar a 100 pues sería genial, ¿no? Estos 100 pulsos, 1... A 100 es aceptable, pero a 120 sería lo ideal, ¿eh? Bueno, poco a poco. 1... Os hagáis una idea de cómo sería, ¿no? Pim, pam, 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 pim. Pim, pam, pam, pa, pim, 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 pam. Mi, fa, sol, mi, re, mi, do. Tendríamos que repetir, ¿no? Pero no lo vamos a hacer ahora porque lo hemos hecho antes a 80 pulsos. Pero a 120 ya quedaría genial, ¿vale? Entonces, pues bueno, poco a poco empieza en 60, 65, 70, 75, hasta que logres llegar a 120, pues sería lo suyo en este caso, ¿de acuerdo? Pues nada, no nos alargamos más, ya tenemos la marcha de los santos puesta con el método de James Bastien. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, quieres que sigamos haciendo vídeos, por favor, te pedimos si te suscribes a nuestro canal de YouTube, si estás en YouTube y si estás en nuestro blog, pues puedes dejarnos un comentario abajo. Ya sabes que todas las partituras de estos tutoriales que hacemos, las puedes descargar de manera totalmente gratuita en nuestro blog artsmusica.net. Suscríbete, que es totalmente gratuito, pones tu dirección de correo electrónico, tu nombre y te inventas una contraseña pues para que puedas acceder cada vez que vayas y se desbloquearán pues esos audios y esos PDFs con las partituras pues para que puedas estudiarlas, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis todo, de todos los materiales que vamos trabajando en nuestro blog artsmusica.net. Pues nada, nos vemos entonces en el próximo tutorial del método Bastien, que esto ya lo estamos terminando, vamos ya avanzados. Hasta la próxima vez, adiós.